¿cómo les va? Un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Y bueno, ya pasada la primera mitad del año 2022, estamos en la segunda mitad del mes de julio. La semana pasada fue el Día del Amigo, y así que saludamos a todos nuestros queridos amigos que nos siguen durante todos estos años en este programa llamado Los Especiales. Hablando del Día del Amigo, hoy vamos a tener un programa del recuerdo. Un programa que hicimos, lo pusimos en el aire exactamente hace 2 años, con motivo de la partida de un querido amigo, ejecutante del bandoneón, un pilarense, un tanguero, llamado Aldo Fiore. En aquella oportunidad le hicimos como un homenaje, unos años antes, en el año 2005, un homenaje en vida que él presentó a su profesor, Armando Pelliza, profesor de bandoneón. Y bueno, enseguida, después de ese homenaje, en ese año 2005, hicimos uno de los programas Los Especiales, y el contenido de aquel programa de hace 2 años era justamente eso, el contenido de años atrás, del año 2005. Así que el programa de hoy va a estar basado en eso, en la repetición del programa este que hicimos en el año 2020, justamente con la partida física de Aldo Fiore. De esta manera realizábamos aquel homenaje hace exactamente 2 años. Hoy vamos a iniciar el programa de Los Especiales, ese programa que nunca hubiéramos querido hacer. Se nos ha ido un amigo, se nos ha ido el bandoneón mayor de Pilar. Partió este lunes, el lunes 13 de julio. Faltaban poquitos días para el Día del Amigo. Ese día que siempre, aquí en un patio cercano, festejábamos todos los amigos del Tango Club Pilar y algunos que no eran del Pilar Tango Club, y nos juntábamos a festejar varios de los días en el año. Ese amigo se llamó Aldo Fiore. Yo quiero en este programa hacerlo así como un homenaje, con la única diferencia que no puedo levantar el tubo y llamarlo a Aldo para decirle: Aldo, en este programa vas a estar vos también, como lo hacía siempre. Este recuerdo que vamos a traer esta noche es de un programa que se emitió en septiembre del año 2013, porque unos meses antes, para la Semana del Amigo, por ahí, se hizo un homenaje en la Casa de la Cultura en Pilar, cuando estaba en la calle Rivadavia, se hizo un homenaje propiamente a este músico que nos acaba de dejar, homenaje a Aldo Fiore. La conducción de Los Especiales, en ese entonces, estaba a cargo de mi querido amigo Oscar Orlando Mascareño. Así que vamos a recordar a este amigo, a este gran músico que se nos acaba de ir, con partes de ese programa que, ya les digo, fue emitido en el año 2013. Oscar Mascareño presentaba al músico de esta manera. Bienvenidos a todos los televidentes, un nuevo encuentro de Los Especiales, este programa que tiene como cometido divulgar todos los acontecimientos y las actividades culturales de la región. Tenemos una larga lista de material, precisamente, y valga la redundancia, en lista de espera, ya que el productor de este ciclo televisivo, José Alberto Beto Piñeiro, va haciendo distintas grabaciones de distintos eventos, van quedando para luego, con el invitado, poder ya presentar el programa en cuestión.
Eso es lo que sucede hoy, ya que vamos a presentar una actividad realizada en la Casa de la Cultura de la ciudad de Pilar el 22 de julio, un día viernes, muy próximo al Día del Amigo. También se conmemoraba en esa semana el primer aniversario del Pilar Tango Club, varios eventos realmente importantes y también una sana costumbre que ha tenido esta institución pilarense que reúne a todos los amantes de la música ciudadana, que es precisamente la de homenajear a todos aquellos que de alguna manera han dado buena parte de su vida a la actividad artística relacionada con el tango. De esta manera llega el homenaje a un bandoneonista muy conocido, tan valioso como músico y quizás mucho más como persona, como hombre, como amigo. Se llama Aldo Fiore, con él vamos a compartir este programa especial, una noche de muchas emociones, una noche de visitas que no se van a repetir, lamentablemente, por razones que se vamos a charlar con Aldo. Y, por supuesto, una linda manera también de compartir junto a mucha gente, incluida gente de Capilla del Señor, la buena idea de homenajear a nuestros músicos. Así que estamos con nuestro invitado, el amigo Aldo Fiore, que gentilmente nos visita. ¿Cómo te va, Aldo? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Oscar. Es un gusto estar acá. Muchas gracias por tus elogios, siempre me llegan al corazón. Bueno, Aldo, una noche muy especial la de aquel 22 de julio, ¿no? Por muchas razones. Por muchas razones, sí, pero es una cosa hermosa para mí. Yo esperaba, sabía que me iban a hacer un homenaje, pero después cuando vi lo que estaba pasando me entré a quedar un poco porque la verdad que una cosa muy linda, muy linda. Yo lo dije muchas veces y yo estoy hecho ya con lo que hicieron conmigo acá en Pilar, ustedes, toda mi gente del Pilar Tango Club, los incluyo a todos, a Beto, por supuesto, a vos, a toda la gente, me siento hecho, ¿viste? No, por más que tenga otro premio, es hecho acá, con mi gente, no sé, me siento tan bien con todo eso que, bueno, muchísimas gracias, lo vuelvo a decir de vuelta. Bueno, Aldo, este homenaje fue un disparador, por ejemplo, para mí, para conocer más de tu vida. Claro, sí, sí. Yo te conocía como músico, pero no sabía que aparte eras luthier, que reparás bandoneones. Sí, reparo bandoneones, pero digamos, como se dice en la jerga mecánica, la mecánica ligera, porque cuando se trata de cambiar fuelles, no, ya tengo que ir a otra casa, porque aparte lo caro que son. Yo hago todo el arreglo de teclado, lustre, esas cosas, ¿viste? O cambio de resorte, un arreglo por... más o menos. Tengo varios hechos ya y otro que tengo ahora. Y bueno, eso es lo que hago, ¿no? Sí, más allá de este auge que tiene el tango, ¿no? Sí. ¿El bandoneón es un instrumento raro dentro de la música? Raro. Raro me refiero en conseguirlo, se consigue fácilmente, es un instrumento caro. Sí, no. Se consiguen. Hay casas en San Martín donde yo voy que tiene para vender, en Buenos Aires también, los vende como están. O sea, hay que restaurarlo, hay que ilustrarlos, hay que afinarlo. La pregunta sería, ¿hay bandoneones nuevos? No, nunca más hicieron. Por lo menos hay algunas casas que fabrican, he visto por televisión, alguien lo está haciendo, pero no está muy difundido. Pienso que sí, porque no, con copiarlo lo harán. Pero lo que vale es los que están, los míos en la orquesta, son los bandoneones legítimos alemanes, que no se hicieron más, por supuesto, del año 45, con la guerra se terminó todo. Y todos esos bandoneones los restauran a nuevo, los afinan, le cambian los fuelles, los lustran de vuelta y vuelven a cero, digamos, ¿no? Pero bandoneones nuevos, yo sinceramente no he visto. Si los hacen, bueno, lo tienen bien guardado. Inclusive los japoneses, que uno piensa, los pueden haber hecho, los japoneses compran y se los llevan de acá. Uno de mis bandoneones está en Japón. Yo se lo vendí al músico de Virginia Luque y él lo vendió en Japón. ¿Qué vos? Sí. ¿Y actualmente cuántos bandoneones tenés? Yo tengo dos. Sí, ¿qué tengo dos? ¿Son? Son un A y un doble A. ¿De qué fecha? ¿De original? Y más o menos el doble A es más nuevo, es uno de la década del 40 y el otro de la década del 38 más o menos. Y son... yo siempre los comparo, yo digo que son Mercedes-Benz, o decir Stradivarius en violín, es decir, de doble A. Aldo, ¿cómo comienza el romance de Aldo Fiore con el bandoneón? Comienza desde verlo a mi familia, a mis tíos, los hermanos de mi mamá, el hermano de mi papá que tocaba bandoneón, verlos a ellos de chiquito,
Los observaba cómo tocaban el acordeón, tocaban la armónica, bandoneón ninguno, porque no se podía comprar, o tampoco se les dio por el bandoneón. Yo empecé a sentir gente que tocaba bandoneón y era una cosa que me llegaba por la dulzura de su voz, esas cosas. Entonces, a los 13, 14 años ya estaba que quería un bandoneón, mi papá con mis tías me compraron uno y empecé a estudiar con el maestro Pelliza, que toda la vida fue mi único maestro. Y en el tiempo de la orquesta, los muchachos, que yo aprendía cuando la orquesta, los muchachos, estaba Campilar con Pelliza, Kelo Armiaga, César Rubén Oviedo, toda la gente que estaba, bueno, yo ahí estudiaba. Y los veía ellos y ahí me fui haciendo. Después me codié con otros bandoneonistas y uno va aprendiendo, aparte de los métodos que tengo, que te ayudan mucho. Y así me fui haciendo y el tiempo pasó. Uh-huh. Pasó y bueno, uno... Inclusive cuando fui a la aeronáutica, llevaba bandoneón y tocaba con los oficiales de allá, en Buenos Aires, sí, hay cada historia. Bueno, vamos a la primera parte para recordar aquel momento, bueno, una noche inolvidable, ¿cómo el 22 de julio, no? En la Casa de la Cultura de Pilar, momento en que era galardonado Aldo Fiore. Bueno, comenzaba una noche de muchas emociones, ¿eh? Vamos a seguir charlando con Aldo Fiore, que por suerte lo tenemos muy activo al hombre. Y continuamos luego charlando con él aquí en estudios de B&D Producciones. El momento entonces en que era galardonado por el presidente del Pilar Tango Club, el señor de la Rosa, por el secretario, el doctor Carlos Carey, este gran bandoneonista pilarense. Bueno, vamos llegando al momento más emotivo de la noche, esta noble tarea que ha emprendido también el Pilar Tango Club, que es la de homenajear a los músicos que a lo largo del tiempo va marcando su trayectoria, que van dejando el surco de la amistad. Y precisamente ahora llega el momento de presentar a una amiga. A ver si ya puede empezar a sonar el fuelle. Escuché el rezongo de los bandoneones bajo el emparrado de mi patio viejo. Esta frase me permite ingresar en una historia que comenzó en San Andrés de Giles, mi cuna natal. A los 4 años con mi familia llegué a Pilar. Desde chico la música comenzó a llamarme. Mi hermano Orlando, tíos y abuelos eran músicos. Recuerdo que en alguna chacra que tenían en capilla se armaban bailes. Yo abría el oído a las canciones y admiraba a aquellos artistas mientras soñaba con tocar. A los 14, con mis primeros largos, comencé estudio de música y bandoneón. Un maestro, Armando Pelliza, fue él quien me regaló su sabiduría y así tuve la dicha de integrar su orquesta. Luego se me abrieron los caminos y comencé a fatigar noches desveladas en tantos escenarios, desarrollando el gusano quejumbroso que comenzó a ser una extensión de mi propio espíritu. Alentado por un latir que se aceleraba en cada nota, es así que quedé atrapado en esa jaula mágica que me permite evadirme cada vez que mis dedos oprimen la botonera y me impulsa en un vuelo de paisajes con ensueños e ilusiones renovadas. Gracias por todo. Mi nombre es Aldo Fiore. Bueno, hay una serie de reconocimientos, así que vamos a pedirle a Rael La Rosa, presidente del Pilar Tango Club, a la gente de la comisión directiva, que se haga presente y haga la entrega precisamente del reconocimiento a Donaldo, alguien que, bueno, tengo la suerte de conocer en Mar del Plata, siempre representándonos, y cuando no llega a la final el hombre acompaña también. Se acerca Don Rael La Rosa, también el doctor Carey, para hacer entrega de esta plaqueta. Bueno, en un sencillo acto, pero no por ello menos emotivo, vamos a hacerle un reconocimiento a este músico pilarense que tanta alegría nos da todo el tiempo, con una campaña impresionante,
compartiendo escenarios con muchas figuras, con otras artistas como él, que se brindan de corazón. Aldo ha trabajado durante muchos años, fecundamente, a través de la música, acompañando cantores, acompañando músicos, ofreciendo siempre una mano generosa, porque el artista en general es así, el artista da, no hablemos de lo material, da el alma cuando entrega su música. Y tenemos acá un ejemplo de lo que estoy diciendo. Aldo ha dado ejemplos verdaderos de generosidad. Nunca se negó a colaborar con una escuela, con los amigos. Así que esto que le vamos a entregar es humilde, pero resume nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento a ese gesto que hay que valorar, ese gesto de dar continuamente, de brindarse. Y eso vale, por lo menos, vale el aplauso de ustedes en este momento. Decir un solo muchas gracias por esto es muy, muy poco. Yo tengo que decir muchas, muchas, pero muchas gracias a toda mi gente del Pilar Tango Club. No los voy a nombrar, pero son todos, ya sabemos, todos los que están conmigo. Aparte, a amigos que no están en el Tango Club por el momento, yo veo allá a Roberto, veo al Pato, son todos conocidos de siempre. Entonces, por eso quiero un montón de muchas gracias acá a Carey, a Raquel de Rosa, a Beto, a Héctor Bachi, no sé, no quiero olvidarme de ninguno. Pero también quisiera, la vuelta del destino a veces, aunque pasen unos años, suceden cosas lindas. A mí me ha pasado algo después de 40 años largos, de que justamente cuando me hacen este reconocimiento, porque yo toco bandoneón, pero si yo toco bandoneón es porque alguien me lo enseñó. Y después de más de 40 años, ese alguien esta noche está acá y es mi maestro. Desde chico toqué con él en su orquesta y así, después cada uno siguió su camino, ¿no? Pero vení, querido, vení. Bueno, como segundo testimonio del Pilar Tango Club, bueno, te condecoramos. Bueno. A veces las palabras son estentorias, mueven los aplausos, a veces se orientan hacia a rescatar sentimientos, pero yo creo que en esta circunstancia hay un sentimiento coincidente respecto a vos. Sos un tipo noble, como dijo Rael, un hombre que nunca te has negado y un hombre de una presencia permanente en todo lo que sea la difusión del tango y muy en particular del bandoneón. Los que te conocemos de la ciudad podemos dar fe de esto. Así que este reconocimiento que hoy te hace el Pilar Tango Club es de estricta justicia. No es un reconocimiento académico, es un reconocimiento al amigo, al músico, al hombre. Así que muy contento de estar viviendo junto a vos este momento, como asimismo al maestro Pelliza, a quien he ido a tocar en un lejano tiempo, que lo Arriaga, Félix Martinelli,
todos antecesores de los fuelles el pilarenses, y seguramente que ha habido otros que no he conocido. Así que, maestro Pelliza, si usted quiere participar, yo lo invito. Bueno, buenas noches. Yo no sé, no tengo ganas, lo único que tengo ganas es de llorar, porque hemos puesto muy llorón ahora, Sí, son los años, Me acuerdo siempre de cosas de antes y lloro. Toco siempre para mí, esas cosas, ¿no? Tuve un problema de familia, por eso no podía seguir tocando, pero después me enteré que Aldo quería verme a mí, yo siempre lo quería ver a él, siempre lo recuerdo, ¿no? Hace 40 años que yo le enseñé. ¿Qué le parece? No tenía trote yo. Y después se fue presionando solo, más o menos, y no sé qué decirle más, qué sé yo, no, para hablar sobre la batata, ¿vio? Después hablo mucho, pero afuera, acá lo que tengo que decir, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias a todos, ¿sí? Muchas gracias. Quiero agregar algo que también siempre es como se dan las cosas. En esta fecha también cumplimos un año con mi guitarrista Rafael. Y por último, ustedes vieron que en las finales del Roland Garros, o del tiempo del fútbol, de las chicas del hockey, le dan la plaqueta, lo festejan. ¿Por qué no lo puedo hacer yo? Levanta la plaqueta. Muchas gracias. Pues tranquilo también a la cosa, porque también la Municipalidad del Pilar, a través del Instituto de Cultura y Animación Social, quiere hacer entrega de un presente. En este caso, representando a la Comisión de Música de la Casa de la Cultura, Matías De Toni, en nombre del Intendente Municipal, doctor Humberto Zúcaro, el escudo de Pilar. Bueno, en nombre del Intendente Municipal, Humberto Zúcaro, y del Director de Cultura, Manuel Vázquez, queremos hacerles saber que estamos orgullosos de la presencia del maestro en esta casa, y queremos sumarnos al tributo que hoy el Pilar Tango Club le brinda. Y bueno, la verdad, maestro, muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias una vez más al Intendente Zúcaro, a don Manuel Vázquez. Señora, muchísimas gracias por este recuerdo. Manuel Vázquez ha tenido que retirarse, pero le cuenta con secuosa nota el Intendente Municipal de Pilar, doctor Humberto Zúcaro, por intermedio del Instituto Municipal de Cultura, desea sumarse al justo homenaje que esta noche le tributa el Pilar Tango Club en mérito a su trayectoria como músico. Sus manos, tocadas por el hechizo del talento, han logrado extraer la expresión de los más profundos sentimientos de nuestro pueblo, anidados en los pliegues de su bandoneón. Vaya en el escudo heráldico de nuestra ciudad el reconocimiento de Pilar por su maestría, su don de gentes y por representarnos tan bien cada vez que ha sido convocado para hacerlo. Cordialmente, Manuel Vázquez, director del Instituto Municipal de Cultura y Educación. Bueno, vamos a continuar con la charla realizada hace unos años con Oscar Mascareño, conductor que fue el conductor de este programa, con el querido y siempre recordado bandoneonista pilarense Aldo Fiore. Más de aquellos momentos. Y la presencia del maestro, ¿no? Y gracias a la tecnología tenemos el registro fotográfico, ¿no? De la presencia del amigo Pelliza. Armando Pelliza. De Armando, que, bueno, estuvo chocho esa noche, sí, ¿no? Sí, realmente, y fue una sorpresa para todos, y con una historia que merece contarse, porque sí. Parece que el destino jugó ahí una pasada. Sí, ¿no? Sí. Fue así. Yo lo veo, después de 40 y pico de años, 15 días antes del homenaje, me encontró. Nos encontramos, me encontró a mí. Y bueno, entonces le digo, pero caíste del cielo, acá ahora vos venís conmigo el día del homenaje, y venís conmigo. Efectivamente, fue así. Estaba muy contento, tocó conmigo después de tantos años, tocó de vuelta lo mismo, porque ya nos entendemos los dos. Y esa noche
durmió en casa para que no se vaya tan tarde. Al otro día se despidió de mí. Se despidió, me abrazaba, me besaba, te quiero mucho, chau, chau, bueno, te espero el miércoles. Y el jueves falleció. ¿Y habían quedado en pasarse partituras? Todo, ahí vamos, los encontramos de vuelta. Uh-huh. Y bueno. Bueno, un personaje muy particular porque vivía José C. Paz. Sí. Y se trasladaba en bicicleta, más allá de que la civil. Claro, venía en tren. Por supuesto la tenía en furgón. Sí, ¿no? Sí. Venía a casa, dejaba la bicicleta, estaba conmigo. Habíamos planeado todo, ya que iba a estar, quedarse en casa, tocar los dos, hubiésemos estado en muchos lugares acá con él. Pero bueno, te digo que se fue tan contento, para mí yo lo veo como, se vino a despedir de mí. Bueno, y qué lindo que lo pudo hacer. Bien, ¿no? Bien. Formando parte de... Sí. Porque la pasó muy bien, estaba la pasó chocho, muy bien. ¿No? Sí. Realmente. Aldo, sí. ¿Qué otras actividades hiciste en tu vida? Más allá, todos te conocemos como músico, ¿cuál es tu profesión? Claro, siempre con mi bandoneón a cuesta. ¿A dónde pero, ibas? Claro, siempre, de chico. Pero trabajé muchos años en la famosa fábrica textil CIT de acá de Pilar. Y después estuve casi 14 años en la empresa de Ferrarotti, acá en Ruta 8. Y después estuve 3 años en una clínica, CETRAI. Bueno, ya me jubilé, basta ya por... Muy bien. Aldo, ¿alguna vez te olvidaste el bandoneón en algún lado? Si me lo olvidé, no, eso sí que no. ¿Podías olvidarte cualquier otra cosa? No, es una cosa, hay gente que le gusta la pesca, otra gente le gusta el tenis. Yo no sé, yo toco el bandoneón, sí, lo arreglo, porque yo no sé por qué lo amo el bandoneón. Yo veo otro bandoneón y me enamoro, uy, aquel es más lindo que el mío, ¿viste esas cosas que te pasan? Yo no las entiendo yo. Pero bueno, yo los lustro, los quiero, los arreglo como si fueran míos, después se los lleven, pero no sé, es una cosa que... Y es madera y cartón, ¿no? Uh-huh. Pero adentro lo que vale, la maquinaria que tiene adentro. ¿Tenés alumnos? Mira, tenía dos, sí, pero después se cansan porque no se deciden, no saben. Se creen que es fácil cuando tienen que entrar a estudiar, porque de oído no sirve tocar al bandoneón. Va, hay gente que lo toca muy bien, pero es para tocar solo. Si lo hacemos por música, vas a tocar con cualquiera. Por lo menos algo de música. Y cuando se cansan, después dejan y se van. Y bueno. ¿Hay una edad para aprender a tocar? Sí, cuando más joven, mejor. Uh-huh. Sí. Y uno, al aprender a tocar bandoneón, ¿con qué otro instrumento después se puede complementar? Es decir, a veces se dice, bueno, si uno aprende a tocar piano... Sí, el bandoneonista puede ser pianista, influye mucho, sale muy bueno. Por ejemplo, te doy un ejemplo, un señor que hace poco ha fallecido, Julián Plaza. Sí. Pianista, bandoneonista. Hay otros también, no recuerdo el nombre, yo me acuerdo de Julián Plaza. Tanto era pianista, estuvo en bachata de orquesta, como era de la línea de bandoneones, por ejemplo, de Carlos Di Sarli. Uh-huh. Pero también en otra estaba de pianista. Entonces, es muy bueno eso, es muy bueno. Muy bien. Vamos a dejar una preguntita para después de la pausa. Si no hubiera tocado el bandoneón, ¿qué otro instrumento hubiera tocado Aldo Fiore? Lo va a contestar después de la primera pausa de nuestro encuentro de hoy. Tiene que ver con el homenaje brindado por el Pilar Tango Club a Aldo Fiore. Esto sucedía a mediados de julio de este año, en una noche realmente de muchas emociones, muchas de las cuales las vamos a revivir en nuestro programa de hoy. Ya volvemos. Seguimos en el programa de hoy con aquel recuerdo del año 2005, en que hacíamos un programa de los especiales cuando conducía Oscar Mascareño. En aquella oportunidad, el homenaje que se realizó a Aldo Fiore, juntamente con su profesor, que fue Armando Pelliza. Así que más de aquel momento en este programa que hacemos recuerdo al de hace 2 años con la partida física del bandoneonista pilarense. Muy bien, continuamos en este programa pleno de emociones, donde no va a faltar la música, no va a faltar la poesía. Una noche donde tuvo todos los condimentos, ¿no? Hubo parejas de baile, realmente la pasamos muy bien, quienes estuvimos compartiendo el homenaje a Aldo Fiore. Y a mí me dejaba una preguntita en el bloque anterior, es saber si Aldo ama el bandoneón, pero si no hubiera sido el bandoneón, ¿qué otro instrumento hubiera tocado Aldo Fiore? Y hubiese sido el acordeón a piano. Uh-huh. Que es, el asunto es teclear, ¿viste? El piano también, por supuesto, pero el piano es más, ya es más,
¿Tuviste la oportunidad de tocar una... ¿La acordeón de piano? Sí. He tenido, ha habido en casa, pero no, nunca se me dio, un poco, así nomás, pero... No, no. Mi abuelo tocaba la otra, la famosa verdulera. Mi tío tocaba bandoneón y otros tíos también tocaban, eran muchos, pero ninguno profesional, por supuesto, ¿no? Todos tocaban algo y yo tocaba mucho la armónica también, pero la fui dejando, me fui directo al fuelle. Todo tiene algo que ver, la armónica tiene bastante sonido. Claro, claro, es muy parecido al bandoneón. O sea, el bandoneón, cuando lo hicieron en Alemania para el reemplazo del, ¿cómo se llama? Del órgano. Para tocar música sacra. Después no sé cómo es la historia que vino a parar por los inmigrantes acá a Buenos Aires y se incluyó en el tango, ¿no es cierto? Y de los tiempos de Arola y toda esa gente que la comenzó a hacer. Y hasta yo nunca me voy a olvidar cuando Troilo lo contaba de que él vio a un griego tocar el bandoneón, un inmigrante, fue la primera vez que vio un bandoneonista. Y bueno, después también se enamoró del bandoneón y empezó. El gordo que no tuvo un maestro solo como yo tuvo. El gordo después hizo lo de él. Es el estilo de él, la manera de darle el gusto en el toque, porque bandoneonista hubo muy bueno. Por ejemplo, los maestros de toda la vida fueron Pedro Lawrence, Pedro Mafia, esa es la historia, porque Troilo también venía de ahí. Después vino Piazzolla, por supuesto, que tuvo otra escuela en Francia, creo, en París. Es extraordinario, como es muy de avanzada, pero extraordinariamente como tocaba ese hombre. ¿No? Mm. Hay un tiempo antes y después de Piazzolla. Exacto. ¿Y hoy qué bandoneonistas escuchás? ¿A quién admirás? A mí me gusta muchísimo Ernesto Baffa, que de la escuela de Troilo. Yo soy de la escuela de Troilo, o sea, no es que uno lo imite, hay una base de alguien. Ernesto Baffa, Walter Ríos, Tamederos, Julio Pane, uh-huh. ¿Cómo tocan? Dios mío. Y hablaste de gente de distintas generaciones, ¿no? Claro, claro, sí. Muy bien. Aldo, bueno, un hombre activo y que actualmente tiene su grupo de música, Aldo Fiore. Sí, estoy en Grupo Refací con Rafael Guerrero y tratamos de que... Estamos por conseguir, vamos a ver si viene un organista para completar. Para completar, porque el órgano llena una barbaridad. Claro. Porque vamos a decir que Aldo con el amigo Guerrero hace música de variados ritmos, ¿no? Sí. Apuntando a animar fiestas sociales. Sí, porque yo tocamos valse, paso doble, milonga, y Guerrero él canta tango, canta valse, canta cualquier cosa, es bastante completito. Muy bien. Entonces, vamos a volver al momento de la ceremonia de premiación a Aldo Fiore. Y en este caso, bueno, hubo participaciones espontáneas, ¿no? Caso de Osvaldo Donato, que te escribió una poesía. Una muy linda poesía que no sé bien quién la hizo, que me hicieron leer al principio, sí, donde vos tocaste Tras Bambalina. Sí. Bueno, todos esos recuerdos que te llevaste. Sí, noche, ¿no? Así que vamos a recordar otro momento, precisamente cuando la poesía hablaba de Aldo Fiore y el porqué de este homenaje. El arrullo de tu fuelle con sus teclas amarillentas salen las notas lentas del quejido bandoneón. Chiqué inspiración y un responso adormecido y se sienten los latidos de tu fuelle dormilón. Suena un tango quejumbrón y alma de un cachetazo cuando Fiore le da un brochazo a quejas de bandoneón. Thank you.
Programa cultural y turístico generado en Pilar, provincia de Buenos Aires, República Argentina, que se emite por las señales de Canal Pilar y el canal provincial de Telered. Queremos agradecer a toda nuestra audiencia, auspiciantes y directivos de las mencionadas emisoras por su incondicional apoyo a nuestra propuesta televisiva durante estos 19 años. Bueno, así escuchábamos sobre el final, quejas de bandoneón y la comparsita. Dos temazos de la música ciudadana donde se luce el bandoneonista. Claro, son tangos que se adaptan al fuelle, que es una cosa de... Queja de bandoneón, la comparsita. Responso, Pablo, te gusta. Responso, Pablo de José Martínez, Chiqué. Hay tantos que se adaptan, por eso se toca mucho. Hay muchos tangos, pero algunos no tienen ese gusto, pero eso se adaptan. ¿Componés música, algo? Poco, no me dedico. Sí tengo unos temas en casa que no está registrado nada, pero lo hemos hecho con la poesía de Amílcar Soto, que también lo suelo a veces acompañar a cantar. Hemos hecho, sí, algo. O sea que lo mezclás dentro del repertorio de la cuenta propia. Sí. ¿Y son más bien melancólicos o de qué estilo? Un poco melancólico, sí. No tiene esa letra de como la mayoría, viste, que si hablamos de la novia que nos dejó, esa cosa, no. Es otra cosa. Uh-huh. Aldo, también nos hemos conocido, y mucho, en el marco de los torneos Abuelos Bonaerenses, donde sos un continuo animador de esta. Sí, me encanta. ¿No? ¿De qué año vas a Mar del Plata? Del año 96, cuando comenzó. Uh-huh. Fue la primera etapa, la hicimos en el hotel, en el Teatro Plaza de San Martín, creo que es Plaza, está enfrente de la municipalidad. Y bueno, y ahí comenzó. Casi todos los años, y un año no, porque hicieron para eliminar gente, hicieron varias regionales, no fuimos ninguno, pero después siempre. Y cuando, como el año pasado, no tuviste la oportunidad de participar, fuiste acompañando. Me llevaron, sí. Ajá. me llevaron de San Miguel, que justo el otro bandoneonista que suele venir conmigo, el suegro de Margarita, que se compite, entonces quiso que acompañara a otra persona que ganó en armónica, bueno, fui de acompañante. Está hablando de Margarita Molina, una gran colaboradora de muchos años en la área de cultura, al igual que Mabel Rey, ¿no? Exactamente. Aldo, ¿y qué experiencia tenés de Mar del Plata, donde se encuentran los mejores bandoneonistas de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y sí, hay una experiencia que a veces son un poco... Porque los torneos, cuando comenzaron, eran para la gente que comenzó así, a ver, alguien que sepa tocar, que vaya. Pero no estamos hablando de profesionales que vivís de eso. Y empezó a ir gente que era de las grandes orquestas, que ya no tocaban más. A mí me pasó, estaba sentado en el auditorio hace unos años atrás, y un señor estaba al lado mío, que estaba en la otra categoría, y me dice, ¿vos de dónde venís? De Pilar, le digo yo. ¿Qué, tenés orquesta ya? No, yo toco bandoneón, pero yo trabajo. Ah, no, yo no tocaba más, dice, pero la municipalidad ahora me mandaron acá a los torneos. Dice, yo tuve 14 años con De Angeli, 4 años con Ángel D'Agostino. Monstruo. Entonces le digo, ¿cómo quiere que yo le gane a usted? Le digo yo, no, bueno, pero por lo menos venís a competir. Esa es la historia, entonces no, por eso no se puede ganar. Ajá. Pero va con esa filosofía de participar y pasarla bien, ¿no? Sí, no, y lo lindo, no sé si ustedes estuvieron cuando tocamos los 44 bandoneones juntos en el auditorio. No estaban ustedes, estaban cubriendo deporte, me parece, ese día, del otro lado, sí. 44 bandoneones. Al otro año, otra vez, 3 años seguidos. Pero ya no eran 44, siempre hay años que viene menos gente, algunos no vienen. Y vos sabés lo que eran 42 hombres y 2 mujeres tocando en el auditorio. Vos sabés cómo se vino la gente, las filmaciones, los flash para llevarse todo eso. Y claro, yo no me traje nada, pero tengo la foto nada más.
Pero una cosa que no sé. Aldo, ¿y con qué tema se toca así? ¿Cómo con...? Casi siempre se toca desde el alma la comparsita porque es lo que piden. Ajá. Siempre lo clásico. ¿Y los dirige alguien o...? No. Tratamos de ensamblarlos como podemos. Como todo tocamos por música, no hay problema. Y es lo que te vuelvo a repetir ahora. Alguno tocará de oído, pero ya está bastante canchero, ¿no? Pero si no, no. Está bien. Pues la partitura es una sola. La estudiaste, así sale para todos igual. Está bien. Después está cada uno el estilo que le imponga, ¿no? Claro. Vamos a otro momento del homenaje a Aldo Fiore. Sucedió esto el 22 de julio, por la noche, un día viernes, en la Casa de la Cultura. Bueno, ya había pasado el momento de la condecoración, presentó a su maestro, el amigo Fiore, pasó el baile, donde hubo un par de parejas que participaron, y después empezaron a sumar espontáneamente gente que quería no quedar afuera y homenajearlo también a su manera al hombre, ¿no? Tal es el caso de Carlos Berreta, el conocidísimo orfebre pilarense, bailarín, defensor de nuestras tradiciones, que tuvo que tener su pasado tranquilo y si no me equivoco, lo acompañaste. Sí, muchas veces. Y no podía quedar afuera Osvaldo Donato, ¿no? Sí. Que me extrañó que faltó Isabel que cantara. Sí. Pero los dos quisieron espontáneamente tributarle cantando el homenaje al Dito Fiore. Así que los vamos a escuchar. Lo que pasa es que es un día muy especial. Yo hace 15 años que no canto tango, pero el maestro me trae muchos recuerdos, aparte creo que tiene un merecido homenaje hoy, muy merecido, y voy a ver si me acuerdo de cantar un tango que cantaba por aquel tiempo, y aparte de eso también se lo quiero dedicar a mi querido amigo Osvaldo Donato, que fue el que me pasó la letra alguna vez de Trasnochando, ¿eh? Siempre fueron mis mejores compañeros, los muchachos milongueros jugadores y algo más. Y con ellos, noche a noche derrochaba, entre copas, baile y farra, esta vida que se va. Trasnochando conocí la mujer que vos querés, no quisiera repetir lo que anoche te conté, todo te lo di, solo de esa contarme, esa foto que está allí y que ya no puedo ver, porque todo lo que lees, más que cuando venís, esa foto la tirás, la guardas, solo rompes, para mí no mismo la, vos haces lo que querés, no la puedo ya mirar, ni pensar los ojos. Bueno, cierre de este bloque con dos queridos amigos, Aldo Fiore en el bandoneón y el siempre recordado Osvaldo Donato. Qué noche llena y hastío, frío, el viento trae un extraño lamento, parecen pozos de sombras en la noche, y yo en la noche camino muy lento, y mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. En esta noche tan fría, tan mía, pensando siempre lo mismo, mi aviso, y por más que quiero odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Gaura, solo y triste por la cena, este corazón transido con tristezas de la pena, sintiendo su miedo, porque aquella con su olvido hoy me abierto una gotera.
Bueno, nada más, mis amigos, qué decirles, ¿no? En 7 días estaremos nuevamente con todos ustedes para mostrarles más de lo que sabemos hacer para ustedes en este programa, Los Especiales. Chao, en 7 días nos vemos. Que tengan una muy buena semana.